últimos 12 años, los complejos habitacionales han crecido sin límite, sin restricción para el número de pisos y ampliaciones en zonas que tenían tope. Dicen los vecinos de Villa de Cortés y el pueblo de Joco que ahora hay hacinamiento, desorden urbano total, falta de agua, más inseguridad y la indiferencia de las autoridades. La punta de la madeja, dicen diputados morenistas, está en la alcaldía Benito Juárez, donde nació y expandió lo que ahora se conoce como el cártel inmobiliario, y señala a las tres últimas administraciones panistas. Carlos Cervantes, diputado de Morena, dice que incluso algunos empresarios han denunciado extorsión. Pues los empresarios de la industria inmobiliaria siempre han estado ahí, toda la vida. El problema es cuando empiezan a haber funcionarios de un gobierno que les facilitan las cosas a través de recursos irregulares, a pedirles moches, a extorsionarlos, y es donde se va desvirtuando esta labor. No estamos satanizando a los constructores ni a los desarrolladores inmobiliarios, sino estamos poniendo el dedo sobre la llaga sobre un tema de corrupción entre un gobierno y un grupo de empresas inmobiliarias. Gabriela Ortega es vecina de Villa de Cortés y durante los últimos 12 años se ha dedicado a documentar y denunciar las construcciones irregulares, y dice que la constante en todas las administraciones es la indiferencia, la cual escala hasta las dependencias del gobierno capitalino vinculadas con los desarrollos inmobiliarios como la Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Sistema de Aguas y Movilidad. Y de verdad, o sea, nosotros hemos metido escritos a Contraloría, o sea, no responden. Ahorita vamos a ver qué el INVI qué dice de estos predios en Nativitas, para que van a hacer más desarrollos inmobiliarios bajo la falsa bandera de interés social. Mítica Minojoco, un pueblo originario de apenas 1.300 habitantes y donde solo se permitía la construcción de edificios de 6 niveles. Aradia Fuentes y los vecinos denunciaron la construcción irregular de este complejo, que incluye una torre de poco más de 60 pisos y que solo pagará como multa 40 millones de pesos por la tala de 80 árboles. Solo se quedaron con la promesa de autoridades de la SEDEMA y la jefa de gobierno para tratar el tema. De hecho, SEDEMA es una de las que está involucrada. SEDEMA, aparte de la alcaldía, y también, ejemplo, en nuestro caso, también hubo una institución que estuvo coludida, que fue INAH. Entonces, eso, bueno, ahorita se ve que es de partidos políticos, pero a nuestro punto de vista, lo que hemos vivido no ha sido de partidos políticos, ha sido de gobierno. La vida en Joco encareció. El predial pasó de 5.000 a 15.000 pesos. Apagan las luminarias por las noches y el agua se las cortan 4 días a la semana. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tiene.